Donde el expresidente Eduardo Frei fue internado de urgencia y fue operado por un hematoma subdural. Francisco. Exactamente, tal cual como lo dices tú, llegó de urgencia con molestias a consultar a un médico, quien indicó de inmediato una intervención por este hematoma subdural, que bueno, la doctora Carolina Herrera lo podría explicar mucho mejor que yo, pero básicamente es sangre que se acumula entre un tejido que cubre el cerebro y el cerebro, que finalmente fue lo que trajo al expresidente Frei hasta la clínica alemana. La información que entregó el hospital y que tiene hasta ahora es que se encuentra estable, que fue intervenido de urgencia, sin embargo, ya está en recuperación. Fue acompañado por su hija Cecilia durante la noche y tanto Martita, su señora, como el resto de sus hijas deberán ir llegando durante la mañana. Van a bajar junto al médico en algún minuto para entregar un parte actualizado del estado de salud de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien, como les comentábamos, fue intervenido de urgencia. No sé bien cuál es el procedimiento que se realiza con esta intervención, pero básicamente es el aspirado de esta sangre para que el cerebro pueda ir recuperándose y ya está en esa recuperación. Sí. Francisco, ¿te parece? Entonces le preguntamos a la doctora, precisamente a Carolina Herrera, jefa de unidad de pacientes críticos de Avanz Salud. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Explíquenos un poco qué es lo que es un hematoma subdural. Bueno, el cerebro está dentro del cráneo. El cráneo es la bóveda, digamos, ósea. Dentro está el cerebro, pero esto no está pegado, sino que está simplemente en contacto y separado por dos membranas, una que se llama la dura madre, que recubre el cráneo por dentro, y la segunda, que es la aracnoides, que recubre el cerebro por fuera. Y en ese espacio pequeño, que normalmente es un espacio virtual, que no tiene líquido y que menos tiene sangre, en algún momento se acumula sangre, ya sea porque alguien tuvo un traumatismo craneano. Es por golpe. Claro, la mayor parte de los hematomas subdurales agudos son por golpes, por eso es que no es el caso del expresidente, pero el alcoholismo, por ejemplo, es un gran factor de riesgo porque las personas se caen y se golpean. Claro. Entonces, al momento de golpearse, el cráneo toca el suelo y el cerebro hace un movimiento de rebote. Ya, tiene que ser por un golpe, no se produce solo en el cuerpo. En general, es secundario a un traumatismo, pero revisando, ¿cierto?, la literatura, el hematoma subdural espontáneo, que es lo que tiene el expresidente, existe, está descrito, pero no tiene un antecedente traumático. Doctora, lo que decían también, que a veces puede generar ese hematoma subdural en caso de que no haya un traumatismo, no haya un golpe, es un esfuerzo muy grande. Sin duda. De hecho, por ejemplo, maniobras de valsalva, como cuando una persona hace una fuerza desmedida, o cuando a alguien lo zarandean, por ejemplo, eso también son causas de hematoma subdural. Ahora hay que hacer una diferencia. Según la temporalidad, un hematoma subdural puede ser agudo si tiene menos de 3 días de presentación, puede ser crónico si tiene más de 3 semanas de evolución y subagudo entre medio. ¿Cómo se define esto? La presentación aguda debe ser diagnosticada por imágenes, resonancia, escáner, ¿cierto? Y tiene que ser resuelta quirúrgicamente de inmediato. ¿Cómo se hace esto? A través de un trépano, que significa que yo tengo que localizar dónde está, hacer un orificio y extraer esa sangre. ¿Por qué? Porque cuando esa sangre se empieza a acumular, lo que hace es comprimir el cerebro que tiene debajo. Doctora, yo no, ¿cómo se puede dar cuenta? Porque en el caso del expresidente, según tengo entendido, él llegó por un fuerte dolor de cabeza. Exactamente. Cristian, ese es el síntoma más relevante, pero desgraciadamente no se puede discriminar solo en la historia clínica si esa cefalea es por el hematoma subdural o es por sangrado de otro lugar del cerebro, porque estamos hablando de que esta sangre se está acumulando por fuera del cerebro, para que todo el mundo entienda. A diferencia de la hemorragia intracerebral o la hemorragia subaracnoidea, que son fenómenos que ocurren dentro del espesor del cerebro. Pero este dolor es como el intenso que provoca la meningitis, por ejemplo, o es similar a cualquier cefalea. Ahora la meningitis produce otras cosas, como por ejemplo fiebre, síndrome de irritación meningia, y ahora aquí lo interesante es que, dependiendo de la localización de ese hematoma, son los síntomas. Entonces, al dolor de cabeza se puede agregar, por ejemplo, sensación nauseosa, si es en el espacio más bien occipital, o afasia,
o una aplejia, hemiplejia de alguna ¿qué es zona. ¿Afasia? Afasia. Afasia es la dificultad en la expresión. Claro. Perfecto. En la expresión. Y hemiplejia es la dificultad en la movilización de las extremidades. Está más paralizado el cuerpo, por claro, así decirlo, está de el hecho, brazo. Con falta de fuerza. E incluso puede haber descontrol de esfínteres, puede haber compromiso de conciencia, convulsiones y hasta la muerte. ¿Es parecido a un preinfarto? ¿O no tiene nada que ver? Porque hay algunos de los síntomas que usted me dice que como que me... Claro, lo que pasa es que el infarto significa que te falta la irrigación sanguínea a una zona del cerebro. Aquí lo que está pasando es que esa zona del cerebro está siendo comprimida como desde afuera hacia adentro. Y por lo tanto da una sintomatología similar porque no está funcionando bien. Perdón, el primer síntoma que hablábamos era el dolor de cabeza. Cefalea, sí. Uno sufre muchas veces de cefalea. ¿Cuándo realmente es preocupante este tipo de dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo? Ahí está el tema. Si uno tiene factores de riesgo como, por ejemplo, hipertensión, uso de aspirina, uso de anticoagulantes, si el paciente tiene algún grado de insuficiencia hepática o cualquier situación que signifique que tiene un trastorno de la coagulación, la cefalea significa hazle un escáner. Bueno, y en este caso, como usted dice, en particular, además, se produce la mayor parte por un golpe. Entonces, si uno tiene un golpe y te duele la cabeza, me imagino que inmediatamente a la clínica claro. o al hospital. Ahora, golpe puede ser que alguien estaba jugando un partido de tenis y le pegó la pelota, claro. ¿me entiendes? Ah. O también puede así ser, de leve. Claro, que no, y así de leve, te pegaste entrando al auto o cualquier otra circunstancia con un leve golpe. O en la Doctora, cocina, típicamente. ¿Y esto? ¿Quién se pega en la cocina típicamente? Yo me levanto y de repente me he pegado en las puertas. No pregunto por qué, doctora. Doctora, ¿y esto de tener un hematoma espontáneo? Espontáneo. ¿Le puede pasar tanto a hombres como a mujeres en misma Muy interesante tu pregunta, porque efectivamente las series que están publicadas son en general en personas de más de 70 años, gente adulta. Si esto ocurre en un niño, por ejemplo, en un lactante, uno tiene que ir a mirar si tiene evidencias de otro tipo de negligencias o abusos, porque esto es muy raro en la infancia. Doctora, pero usted decía una persona que está con dolor de cabeza y que tiene factores de riesgo, inmediatamente escáner. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene factores de riesgo? Mm. Y que tiene dolor de cabeza, que no sufre de jaqueca, porque ahí también hay que diferenciar, ¿no? Y esas personas saben y se reconocen ese dolor. Pero que está permanentemente con un dolor de cabeza. ¿Es intenso, como que no me deja hacer mi vida? ¿O puede ser un dolor de cabeza más leve? El espectro es infinitamente grande. Desde una cefalea sin ningún síntoma neurológico de pérdida. O sea, no he perdido la memoria, tengo control de mis extremidades, no tengo trastornos de la marcha, desde solo un pequeño cefalea hasta que yo encuentro a la persona en el suelo, en la casa, vomitando y convulsionando, a punto de morir, el espectro es gigante. Por lo tanto, en esta época en que nosotros ya tenemos estudios de imágenes a disposición, que en realidad han bajado su costo, es realmente una medida precautoria. Claro, si la persona recomienda. Tiene cefalea, pero a partir de hacerlo. ¿Cuánto tiempo, doctora? Porque una persona puede tener un dolor de cabeza 24 horas y ya es preocupante. Una persona tiene que estar varios días con dolor de cabeza. En esto no hay una regla estricta. Si una persona es sana en general, como entiendo que es el expresidente, que solo se ha operado de apéndice y la vesícula y cosas como por el estilo, claro, uno podría pensar que es más bien pensional u otras cosas. No es la primera apuesta, pero para eso están las imágenes, porque cuando tú ya tienes elementos que te permiten discriminar cosas que puedan tener consecuencias, es mejor utilizar todos los recursos disponibles. Que se muere la pregunta, pero mire, yo quiero hablar del típico hombre chileno que no quiere ir al doctor y siempre se deja hasta última hora, y además las personas que por situaciones económicas a veces no están en condiciones de irse a sacar una imagen, que es la gran mayoría de los chilenos. Los mareos, por ejemplo, después de un golpe en la cabeza, las personas de repente pueden andar 3-4 días con mareos. Eso es claramente una señal de que hay que proceder a ir a un centro asistencial. Hagamos una discriminación para que no se confundan los auditores. Si una persona tiene un golpe en la cabeza, efectivamente, tiene ya con ese solo mérito un factor de riesgo. Claro. Ahora, en esto quiero ser súper clara. Una persona puede haber tenido ese golpe en la cabeza hace 6 meses y tener un hematoma subdural crónico y solo haber discriminado, digamos, que su comportamiento empezó a cambiar. Es una persona que ya no tuvo control de esfínteres cuando antes sí lo tenía, que tiene una dificultad en la marcha. Y ahí, ¿qué es lo que uno encuentra? A veces encuentra que el hematoma está en un lugar y ha resangrado en varias oportunidades.
Y eso, por desgracia, es una cosa que tanto en los espontáneos como en los crónicos es el riesgo de que una vez drenado eso pueda volver a resangrar. Ahí, ¿qué tan grave es, doctora, por ejemplo, lo que le pasó al expresidente Eduardo Frei? Porque fue operado de urgencia, sí, y uno tiende a pensar que es bastante simple, no sé, sacar la hemorragia o no necesariamente hacer una intervención quirúrgica. No, es estrictamente indispensable y es la indicación precisa. Si uno tiene un hematoma subdural agudo, la indicación es opéralo ahora. ¿Por qué? Porque la compresión del parénquima cerebral normal, o sea, del cerebro que queda por debajo, está siendo comprimido y por lo tanto ese cerebro se va a perder y va a dañarse. Y cuando esto crece, ustedes saben que en el cerebro hay dos hemisferios que normalmente respetan una línea media perfecta. Si el hematoma empieza a crecer, necesariamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a comprimir las estructuras del resto del cerebro hacia contralateral y por lo tanto hay lo que se llama la desviación de la línea media. Y si eso ocurre, cambia por completo el pronóstico. Es decir, doctora, ¿cuáles son las secuelas? Perdón. No, las secuelas, sí, puede ser que te mueras ya de una compresión del, claro, tallo encefálico. Sí. Y así, rápidamente dejas de respirar y, wow, dejas de latir el corazón y te mueres. Si es que no se interviene a tiempo. Claro, en ese sentido, doctora, es lo mismo que pasa cuando hay accidente cerebrovascular, que en el fondo la rapidez con la que se llega a un servicio de urgencia y se puede determinar que existe esa lesión es fundamental para evitar secuelas. Exactamente. Ahora, también tiene que ver con el volumen de la cantidad de sangre, ¿cierto?, que ha ocurrido. Porque yo siempre trato de explicarle a las personas que el cráneo es como una caja de zapatos, ¿cierto? Si yo meto más volumen, en algún momento esto va a empezar a comprimir las estructuras y por lo tanto si hay edema cerebral, que la sangre suelta en el cerebro produce edema cerebral, va a empezar a comprimir la médula espinal hacia, claro, abajo y puede tener, como les digo, consecuencias fatales. O puede tener secuelas a largo plazo. En el caso del expresidente, entiendo que la intervención fue un éxito. Exito. Ya no va a tener cierto mayor riesgo porque la intervención, exacto, es simple. Es evacuar el hematoma y nada más. Así lo informaron, así que había sido algo simple, que no va a tener secuelas, así que nos alegramos mucho por el expresidente Eduardo Frei. Y muy clara, como siempre, doctora. Gracias, buenos días. Que esté bien, que se mejore, expresidente.